Arratsaldeon guztioi, mahaiburu andrea, legebiltzarkideok, lehendakari jauna. Urkullu jaunari gaur entzun ondoren, edozeinek esango luke euskal herritarrok Arkadia, zoriontsu batean, bizi garela. Benetako oasi batean. Gobernu honek deskribatzen duen Euskadin ia ez dago langabezirik, eta ez dago gazte bakar bat, ere, bera aitaren edo bera amaren etxean bizitzera behartuta etxe bizitza bat alokatzea luxu bat delako. Desparekotasun soziala, zer da hori? Emakumeen eta gizonen arteko desberdintasuna, mundu mundialeko erreferentzia gara. Alargunak eta pentsedunak gutxieneko pentsioarekin, luxuzko bizitza daukate. Gobernua bertute guztien eredu. Ioie, nadie diria que hay media docena de alcaldes ni otro puñado de altos cargos de sanidad, todos ellos del Partido Nacionalista Vasco, condenados por corrupción. Tampoco hay otros 26 cargos, también del Partido Nacionalista Vasco, imputados por tramas corruptas en Araba. ¿Qué va? Imaginaciones del personal. La verdad es que no deja de ser curioso que este Gobierno, en su momento de mayor debilidad parlamentaria y política, se plante en este pleno con esta arrogancia y con esta falta de humildad. Desde luego es para hacérselo mirar. ¿Ha visto usted Los Simpson alguna vez, señor Lehendakari? Si hoy estuviera aquí Homer Simpson, le diría que usted vive en la casa de la gominola, en la calle de la piruleta. ¿Se ha mudado usted a Jurianea? No nos lo ha contado a nadie, porque sinceramente no hay forma de entender cómo usted ha podido subirse a esta tribuna y pintar esa Euskadi de caramelo. Pero que nadie se equivoque, la realidad tampoco es la contraria. Euskadi no es un desastre. La realidad de nuestro país no es ni el país de caramelo del Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista, ni muchísimo menos un pozo negro, en absoluto. Y si hay cosas que van medianamente bien, no es precisamente por mérito de este Gobierno. Lo es gracias a la gente que trabaja y a la que cuida, a las y los autónomos que levantan la persiana a diario, a las familias que hacen milagros con el presupuesto familiar, a la juventud que innova y emprende, a nuestra gente mayor que echa una mano, a hijos, hijas y nietas, y a las mujeres que salen a la calle a reivindicar sus derechos. Pero a pesar de todo este esfuerzo, de tanta gente, en Euskadi sigue habiendo problemas. Lehendakariak gaur bere herrialdeko arazoez, edozein herritar xumek ezagutzen dituen arazoez, nahita ahaztu izanak ez ditu arazo horiek desagerrarazten. Lehendakariak onartu nahi ez badu ere, Euskadin gauza asko gaizki dabiltza eta haietako batzuk bere ezgaitasunarengatik. Arazoak daude, jakina daudela, eta arazo horietako zenbait oso larriak dira. Pero le diré más. No es que ustedes no sean conscientes de los problemas, claro que los conocen. Lo que ocurre es que no quieren reconocerlos, es que quieren olvidarlos. ¿Y sabe por qué? Porque son totalmente conscientes de que son un gobierno sin soluciones. Y ustedes hoy han preferido caer en la autocomplacencia antes que reconocer su incapacidad. Bere jardunean lehendakariak erakusten duen soluziorik ezak Euskadiko eder bat margotu egin digu. Arazorik ez duena eta autokritika txikienaren arrastorik ez duen Euskadi bat. Inork sinisten ez duen publireportaje bat saltzera etorri zaigu gaur lehendakaria. Egiazkoa ez den Euskadi baten erretratua. Es eso, o que quizás el lehendakari tiene un problema grave de memoria. Quizás sea eso. Quizás es todo un problema de memoria y simplemente necesitan tomar un poco de ginseng. Pero no se preocupe, que aquí está la izquierda vasca, aquí está Elkarrekin Podemos para contarle los problemas reales, los cotidianos de la ciudadanía vasca. Y no solo eso, además vamos a poner soluciones encima de la mesa, las que le faltan a este Gobierno. Empecemos por un repaso de la larga lista de olvidos y algún tímido susurro del Lehendakari. Empecemos por la Naval. Otro año más. Un año más tarde, la Naval con problemas y sin soluciones. El mayor astillero de Euskadi, empresa clave para sostener la poca industria que queda en la margen izquierda, una de las comarcas más castigadas por el paro que no existe en la Euskadi del señor Urkullu. No sé, ¿será que para el Lehendakari la Naval o Sestao está en Marte?
porque se le ha olvidado que está a un paso de desaparecer y de llevarse por delante miles de empleos, miles. Está claro que a PNV y PSE la angustia de las miles y miles de familias que sufren la amenaza del cierre de su medio de vida les trae sin cuidado. Ni las toman en cuenta ni se dignan a mencionarlas. Ya llegan las elecciones y ya irán a hacerse fotos allí a prometer el oro y el moro. Pero en la margen izquierda saben que PNV y PSE nunca cumplen nada de lo que prometen. Hay que decirlo claramente, este gobierno está dejando morir a la Naval. No está moviendo ni un dedo por rescatarla. Espero que no sea por algún tipo de connivencia entre PNV e Ingeteam, uno de los principales accionistas de la Naval. Pero no nos hagamos mala sangre con el abandono de este gobierno de la industria vasca y hablemos de algo un poquito más amable. ¿Qué le parece que hablemos de las corruptelas del PNV que salpican a este gobierno? Un temazo. Horri buruz lehendakariak ez duen estutik izan, batek pentsa dezake klientelismo eta ustelkeria ez duela zerikusirik gobernu honekin. Are gehiago, nork pentsatuko luke hori guztia lotura estua duela a Eusko Alderdi Jeltzalearekin. Pero la realidad no es la del olvido del lehendakari. Al contrario, es la de la sucesión de sentencias, los casos y las comisiones de investigación que le salpican. Y le salpican, pero bien, además. De forma recurrente, el señor Erkoreka, portavoz del Gobierno, se esfuerza, sin mucho éxito, todo hay que decirlo, a decir que son casos aislados, que no afectan al Gobierno y menos aún al Partido Nacionalista Vasco. Pero claro, luego uno ve que 26 altos cargos del PNV en Araba están imputados por el caso de Miguel, que en el caso Margüello son cargos del Gobierno de Ibarretxe, que en el caso de los purines de Carranza es el alcalde, un concejal del PNV y otro alto cargo del Gobierno de Ibarretxe. Y que además hay otros tantos alcaldes, también del PNV, casualidad, condenados por todo tipo de cosas bien feas, Bakio, Alasotegi y una larga lista. Horrek, y solo atutako kasuen itxura gutxi izango balu bezala, lehendakari jauna. Kontuz ba, sagar usteletako saskia gainezka dagoelaren itxura ematen du, ezta? Edozein herritarrak ustelkeriaren aurkako neurriak bultzatu behar direla, esango luke. Lehendakariak eta gobernuak berriz tutik erez, itxik erez honen inguruan. Gobernuak ez du hori guztiari aurre egiteko, zer esateko, ez da egiteko erez? Bueno, quizás sí. Quizás entre todos los planes de nombres rimbombantes que ha citado lehendakari esta mañana, ha pasado uno por alto, el que aplican a sus amigos de partido imputados y que los va colocando misteriosamente en empresas públicas vascas. Klientelismoari buruz hitz egin behar dugu ezinezkoa da Osakidetzako lan eskaintza publikoari buruz hitz egitea. Eskandalua. Beno, ezinezkoa da edo edozein persona normalentzat lehendakariarentzat izan ezik. Aipatu ez du ere egin. Ez dago horrelakorik. Bere gobernuaren ardura ez delako izango da. Gobernu honek erantzunkizunik ez duelako izango da, behar bada. Azalpenik ez duelako, eta hartu beharreko neurririk ez duelako. Bere sudurraren aurrean, gure herrialdeko azkenaldiko historian izan den iruzur handiena gertatu ondore. De verdad que no hay nada, absolutamente nada, que este lehendakari quiera decir a las miles de vascas y vascos que perdieron su tiempo estudiando para unas oposiciones amañadas y repartidas entre amigotes en forma de sobrecitos. De verdad, no permita, señor Urkullu, que su silencio le haga cómplice de este fraude. O quizás es que este gobierno solo piensa en cómo esconder este escándalo debajo de la alfombra. La consigna parece que pase rápido. Quizás para ello el señor Darpón y la señora Mújica han pensado en alguna nueva forma de acoso y derribo contra esos profesionales ejemplares que han denunciado estas irregularidades. Más olvidos. Va a necesitar mucho ginseng, señor Urkullu, pero es que también se le ha olvidado hablar de vivienda. Claro, debe ser que en su Euskadi de caramelo los precios del alquiler no son estratosféricos e inaccesibles para la mayoría de la juventud de este país. Pero la realidad es tozuda. Dos datos. El primero, 135.000 personas en Euskadi tienen problemas para pagar la hipoteca o el alquiler. El segundo dato es de estos que les gustará a ustedes, de esos que nos comparan con Europa. Estamos 5 puntos por encima de la Unión Europea en juventud no emancipada de sus familias. En su Euskadi de caramelo,
el 71,5%, 71,5% de la juventud no se ha podido emancipar. Pero mejor no incorporar estos datos a ese listado tan bueno que nos ha contado esta mañana. No sea que estropee la foto. Galdera simple bat, egingo dizut. Ikusle pasiboaren agitin jarraitu behar duzure gobernuak Euskadin emanzipatzea gazte eta ez gaztentzat luzu bihurtzen den bitartean. Edo behar bada, aurtengoa errepikatu dezakezute eta Arriolak zala parta handiz aurrekonturik gabeko beste etxe bizitza plan bat aurkeztu dezala. Porque la juventud vasca no se va, la están echando las políticas que no hace su gobierno. ¿Qué Euskadi les ofrece el señor Lehendakari? ¿Una de empleo basura y de alquileres imposibles? Olvido sobre olvido, el señor Lehendakari no ha dicho nada de la precariedad laboral. Habla de bajar el paro, pero lo que no cuenta es que lo baja a golpe de empleo basura, de contratos temporales y a tiempo parcial. Hoy, en su país de piruleta, más de la mitad de los contratos tienen una duración de menos de un mes. Hasta un 40% de ellos son a tiempo parcial, un 92% temporales, casi 6 millones de horas extras. ¿Se tomará el Gobierno alguna iniciativa real o seguirá la señora Tapia recomendando a nuestros jóvenes irse fuera para buscar oportunidades? ¿Y para las personas mayores de 45 años en paro y los de larga duración? Pero mire, hoy hay un olvido que es especialmente hiriente. Ha sido que no cite a las 25 personas muertas en accidentes de trabajo. 25 muertes evitables. Evitables, entre otros, con mayor control y vigilancia de este Gobierno. 25 personas fallecidas por ejercer su derecho al empleo no merecen ni una sola palabra de este Lehendakari. La verdad es que viendo la lista de olvidos de hoy del Lehendakari, a mí me empieza realmente a preocupar su memoria. Hoy, entre tanto ponerse medallas hablando de los objetivos que cumple, se le ha olvidado hablar de uno. El compromiso número 6 de su plan de gobierno, que es promover el diálogo social. Al nombrarlo ya suena un poco a chiste. Señor Lehendakari, tiene el más dudoso honor de haber reventado el diálogo social. Quizás tenga algo que ver con esa afición de este Gobierno de PNV y PSE a reunirse con Confebask y firmar convenios a traición con la patronal, después de bajar los impuestos a la gran patronal, con la ayuda del señor Alonso, sacarse fotos todas las semanas con ellos y darles un buen pedazo de pastel de la formación profesional. Al final, como sigan así, en el nuevo estatuto, desde luego, acabarán blindando los derechos históricos, sí, pero los de Iberdrola, los de Petronor y los de Kutxabank sobre Media Euskadi. Bide batez, Urkullu jauna, ahaztu egin zaizu guri zerbait kontatzea. Sindikatuen arkoako eraso antidemokratikoen arloan, abian jarri duzun zure ekimen berriei buruz. Zure gobernuari deserosoak zaizkion sindikatu ez ari naiz. Ezer berririk horren inguruan. Haiekin bilerak egin nahi izateaz, publikoki mehatxatzeaz eta ikuskapen fiskalekin jasartzeaz gain, zure burua elkarrizketaren erregetzat aurkezteko, ez duzu askorik egiten elkarrizketa sozialaren arloan. Porque diálogo, diálogo y más diálogo es lo que necesita este país. Y poco diálogo es el que encuentra este país en su gobierno, señor Lehendakari. Necesitamos diálogo entre vascos y vascas para sentar las bases de nuestra convivencia. Necesitamos diálogo sobre autogobierno. Necesitamos diálogo en materia de paz y convivencia. Necesitamos diálogo sobre políticas lingüísticas. Necesitamos diálogo porque este país, nuestra Euskadi, no se construye ni contra nadie ni dejando fuera a nadie. Y sobre todo hace falta diálogo porque es posible llegar a acuerdos. Pero hay que querer esos acuerdos amplios, plurales y transversales. Gure hizkuntza propiaren erabileraren normalizazioa finkatzeko premia badugu. Euskararen erabilera eratu behar dugu. Gure lurraldeko auzo, herri eta hiri gehiagotan, esparru gehiagotan. Ala nola lan esparruan, komunikazio esparruan, aisialdi esparruan eta bar. Eta horretarako akordioetara iritsi behar dugu gure lege, dekretu eta hizkuntza politika hobetzeko. Sinez iezadazu eskua luzatzen dizugula esaten dizuenean esparru honetan akordioetara iristeko. Y necesitamos acuerdos en materia de paz, en materia de memoria histórica y de memoria reciente,
en la memoria histórica para dar cabida a las iniciativas de todos los grupos y no solo a las del Gobierno, para que la memoria de nadie se quede enterrada en la cuneta. Para eso también hace falta diálogo. Eta zer esan beharko dizut azken aldiko memoriaz. Elkarrizketa gehiago, oraindik. Erronka handia da. Bizikidetza erabat demokratikoa errotzea. Giza eskubideen oinarri tinko eta sendoaren gainean egitea. Indarkeria modu guztiak deslegitimatuz. Elkartasuna adieraziz terrorismoaren eta indarkeriaren mota guztieko biktimei. Indarkeriazko ekintza guztiak bidegabeak, justifikaziorik gabeak, krudelak, alferrizkakoak eta zekenak izan direla esanez. Bakar batek ere ez zuela inoiz gertatu behar izan, inoiz ere. Erreparazioa eman eta aitortu egin behar ditugu behingoz polizia guzuen biktima guztiak. Presoen hurbilketa kausatu eta presoentzako tratu humanitarioa ziurtatu. Horretan guztiok elkar gaitezke. Guztiak. Urkullu jauna, akordio zabal eta askotarikoetan elkar gaitezke. Autogobernuari buruzko elkarrizketa eta akordioak behar ditugu ere. Oinarri pluralak eta zeharkakoak adostu behar ditugu. Euskal gizarte osoarentzat. Salbuespenik gabe, inor kanpoan utzi gabe, inor baztertu gabe, identitateari dagokionez ikuspegi baztertzaileak alde batera utziz. 40 urtean eman ez dituzten kompetentzien transferentzia exigituz. Hori posiblea da, lehendakari jauna. Posiblea da akordioak lortzeko borondatea badago. Akordio zabalak, pluralak eta zeharkakoak lortzeko asmoa baldin badago. Es posible un nuevo estatuto avanzado en lo social, que nos reconozca como nación, inclusivo en lo identitario y que sea legal. Es posible avanzar en un pacto de claridad, que llegado el caso ofrezca cauces democráticos y sin ningún tipo de fractura social para decidir en lo territorial. Un cauce legal, un cauce bilateral y un cauce pactado. Pero es una vez más, con luz y taquígrafos, la izquierda vasca volvemos a poner soluciones. Abramos dos mesas paralelas. No mezclemos los debates. Una para el estatuto y otra para un pacto de claridad a la canadiense. Su partido no quiso, pero está en su mano rectificar y deshacer el entuerto en el que el señor Egibar ha metido en el nuevo estatuto. Y está a tiempo, señor Lehendakari. Déjese de acariciar debates y empuje usted un acuerdo transversal. Empújelo empezando por su partido, por el Partido Nacionalista Vasco. Y por favor, no se vaya a 1839... y pensemos en soluciones en clave de siglo XXI y no de siglo XIX. Señor Lehendakari, ha hablado usted de que el Estado español debe reconocer su carácter plurinacional. 100% de acuerdo, sin duda. Hagámoslo juntos, pero oiga, a la par, ni antes ni después de que usted y su partido se apliquen aquí el cuento y reconozcan también que este país es plural, diverso y debe seguir siéndolo. Además de exigir a otros que reconozcan la evidente plurinacionalidad del Estado español, ustedes deberían aplicarse un poquito más en reconocer y asumir la pluralidad de nuestra Euskadi. Y es que si algo ha quedado claro en estos meses es que el Carrequín Podemos tenemos un modelo social y económico, un modelo ecologista y feminista. Y que esa misma izquierda vasca tenemos un proyecto de país en lo territorial e inclusivo, democrático e identitario. Y en lo identitario. Y que lo defendemos alto y claro. Que no tenemos complejos ni prejuicios a la hora de decir no a identitarismos excluyentes, maximalismos o incluso a rodillos. Y que no tenemos complejos ni prejuicios para decir sí cuando el acuerdo permite un acuerdo amplio, plural y transversal como fue el de los derechos de ciudadanía. Gaur gu, Elkarrekin Podemos, Euskal Ezkerra, herrialde honen elkarbizitzari dagokionez, elkarrizketa eta akordio pluralak eta inklusiboak eskintzeko prest gaude. Eta gizartea, ekonomia, ingurumena edo feminismoaren eremuan, zeure gobernuarekin dugun aurkarikatza ere hipotekatu, baldintzatu edo baztertu gabe egiten dugu. Porque a pesar de ofrecerle un pacto de convivencia, no vamos a dejar de confrontarle en lo social. Le tengo que seguir señalando aquella lista de olvidos con la que he empezado. En educación se le ha olvidado hablar de la segregación escolar. Se ha olvidado de la situación de la educación pública. Nuestra igualdad de oportunidades como sociedad se va por el sumidero de la segregación escolar. Segregación que lleva años instalada en el sistema vasco educativo mientras PNV y PSE miran hacia otro lado. Urkullu jauna,
Hemen aurkeztu den ILP-an urtebeteko lana zapustu diezun pertsonariei hitz egiteko ausartuko altzara gaur. Zer esango diezu gaur? Obedela eskola pribatuan matrikulatzea? Elkarrekin Podemoseko oso argi dugu. Gu eskola publikoarekin gaude, eta gainera oso arro gaude berarekin, eta zutik euste dion komunitatearekin. Le decía que va a ser mucho el ginseng que necesitamos para tantos olvidos. No sé si Osakidetza tiene presupuesto para tanto, pero como quizás ustedes son más de ir al igualatorio, de las externalizaciones, de la privatización o de lo privado, para ustedes no es un problema. Privatizar, eso sí que no se les olvida nunca. Lo tienen muy bien aprendido. Su gobierno es el campeón de externalizar y de privatizar. Que se lo digan a Osakidetza, nuestro servicio público de salud. Eso que ustedes llaman eufemísticamente el modelo mixto público-privado. Sería interesante escucharle hablar algo de la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia que les acaba de dar un sopapo al rechazar sus externalizaciones. Edo bestalde hitz egin zezakegun tolosaldeko asunción klinikari buruz, externalizazioak garraio sanitarian sortzen dituen etengabeko gatazki buruz edota Donostiako ospitale onkologikoari buruz. El discurso triunfalista de este lehendakari no parece tener fin. También hay otro olvido, las políticas de igualdad, modélicas. Hace desastrea Hondarribiako alardean. Hogei urte baino gehiago konponbiderik gabe. Herriko parrokoak ere alde egin du, herriko parrokoak alde egin du. Baina antxe gelditu zen zeure hezkuntza sailburua Uriarte Anderea, alarde matxistarekin. Nahiago genuke hori arazorik handiena izatea. Baina berdintasunean milioi bat euro gutxiago izatea, edo eta balio diskriminatzaietan ezten duten opuseko eskolentzat 12 milioi euro gehiago egotea badira arazo handiak ere. También ha venido hoy usted sacando pecho de la iniciativa de la brecha salarial. Y aquí sí que le voy a recordar tres cosas. La primera, que la iniciativa fue de mi grupo, de Carrequín Podemos, no de su gobierno. La segunda, que esa mesa coja de diálogo sobre la brecha salarial se reunió solo un par de veces, que lleva a reunirse casi 4 meses y se creó en marzo. La tercera, que sinceramente no sé de qué chisteras han sacado ustedes el conejo de que la estrategia que van a presentar es fruto de un proceso participativo. Señor Lehendakari, mire, se puede ser poco dado a la autocrítica, pero es que lo suyo de esta mañana no ha tenido nombre. Se ha olvidado de nuestros pensionistas, de nuestras personas mayores. Citarlos de pasada no vale, señor Lehendakari. ¿Tanto miedo les ha cogido? Aunque es cierto que le han dado más de un disgusto con sus movilizaciones permanentes en la calle. El problema es evidente. El sistema de pensiones tiene dificultades, obvio. Pero, señor Lehendakari, ¿qué soluciones propone? ¿Va a hacer como el señor Rementería y va a recomendarles unas EPSV y unos planes privados de pensiones? ¿Esta es la alternativa de PNV y PSE para nuestras personas mayores? La realidad es que esa es su alternativa para los servicios públicos, la privatización, lo que ustedes llaman sistemas concertados y público-privados. ¿Astutako gauza gehiago? Diru sarrera bermatzeko errenta, lehenago, elkarrizketari buruz hitz egin dugu. Eta gia esan, argi dagoena da, gobernu honek elkarrizketan suspenditu egiten duela. Ez dago autogobernuari buruzko elkarrizketarik, ez dago elkarrizketa sindikatuekin, ez dago elkarrizketa pentsiodunekin, eta ez dago diru sarrera bermatzeko errentaren edo lanbideren reformarik. Hain zuzen ere, elkarrizketarik ez dagoelako. Hoy el mea culpa del lehendakari por su falta de diálogo en todas estas cuestiones se ha escuchado muy bajito, demasiado bajito. Parecía más una coartada para que no le digamos nada que una asunción sincera de su responsabilidad en todos estos fracasos. Pero bueno, si antes le decía lo de privatizar, con la RGI lo que hacen es recortar y recortar y recortar y vuelta a recortar. La RGI es esa prestación completamente criminalizada que dio pie a que la señora Artolazábal dijera un día que con 600 euros daba para vivir de manda madre en Euskadi. Deben ser cosas de este país de piruleta en el que vive, este gobierno en el que la vivienda, la cesta de la compra y la factura de la luz se pagan con gominolas y no en euros. O si no, que alguien me explique cómo con 600 euros alguien puede pagar un alquiler medio de 980 euros, una factura de la luz de 65 euros y una cesta de compra de 405 euros.
Pero hay más olvidos, señor Urkullu. En los movimientos sociales en la izquierda vasca nos preguntamos por qué siempre que su gobierno y usted hablan de personas migrantes insisten tanto en que están de paso. Pero oiga, nunca dicen que Euskadi también está dispuesta a ser una tierra de acogida digna, y qué curioso y selectivo este olvido, señor Urkullu. Y qué curioso es que hoy usted venga hablando de acoger a migrantes y personas refugiadas cuando sus alcaldes, los que son de su partido, como el señor Aburto, pusieron verjas en frontones para impedir que la ciudadanía atendiese las necesidades de estas personas que huyen de la miseria y de la guerra, y que su gobierno está siendo incapaz de atender correctamente a golpe de improvisación y de titulares vacíos. Este domingo, a la mañana, en el barrio de Santutxu de Bilbao, 130 personas desayunaban en la calle atendidas por una ciudadanía solidaria. Esa es la verdadera cara de la acogida del PNV y de su gobierno. Voy terminando. Amaitzeko, Urkullu jauna, gaur goizean zeuk egin duzuna benetan harrigarria da. Osoko bilkura honetara etorri zara inolako apaltasunik gabe. Osoko bilkura honetara legealdiaren erdira iritsi zara gutxiengo parlamentarioarekin. Aurrekontuak aurrera ateratzeko babesarik gabe. Autogobernuari dagokionez nahaste handiarekin, hainbat erreforma etenda dituzu elkarrizketarik ez dagoelako, adibidez, diru sarrera bermatzeko errentarena eta lanbidearen erreforma, sindikatuekin elkarrizketa erabat suntsituta dago, zure alderdia, Eusko Alderdi Jeltzalea, bustitzen dituen hainbat ustelkeria kasu daude, Osakidetzaren enplegu eskaintza publikoan iruzur masiboa eginda, eta arazo sozial ugari daude. Eta horri guztiari ez diozue konponbide bakar bat ere ematen. Y viene en plan soberbio a decirnos que ha completado el 75% de su plan de gobierno. Sinceramente creo que no solo se ha equivocado de día para contarnos esto, es que se ha equivocado de país. El suyo es un país imaginario, de piruleta y de gominola. El que vive la ciudadanía vasca es uno muy diferente, en el que se encadenan contratos y contratos de miseria. En el que uno, un alquiler es de lujo, en el que la vuelta al colegio deja los bolsillos de la familia limpios. En el que la igualdad de las mujeres es un reto, como se ha visto en Hondarribia. En el que nuestras viudas y pensionistas con la mínima hacen malabarismos para llegar a fin de mes. En el que la educación, la sanidad y tantos otros servicios públicos se están privatizando. Sinceramente, espero que no encuentre en esta Cámara quien le compre esta mercancía averiada, porque sería verdaderamente malo para Euskadi, para la ciudadanía y para la izquierda, si es que quien se traga este sapo se autodenomina izquierda. Y le digo más aún, si en algún momento usted y su gobierno quieren buscar apoyo en el Carrequín Podemos, en la izquierda vasca, nuestra puerta está abierta, pero exige un giro de 180 grados en su acción de gobierno que hoy, visto lo visto, no les veo muy dispuestos a emprender. Es que ricasco. Es que ricasco, Martínez.